¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Me da mucho gusto recibirlos aquí en el Aula Mayor para dar inicio no solo a la conferencia el día de hoy, sino al Seminario Permanente de Derecho y Justicia que vamos a estar realizando a lo largo de los próximos meses con el Colegio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un momento, el maestro Joaquín presentará cuáles son las características y los eventos por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero antes de eso, déjenme darles una brevísima introducción. ¿De qué se trata este seminario? Como ustedes saben, el Colegio Nacional tiene en su mandato explorar los temas más importantes de la actualidad en ciencia, en la cultura, en las humanidades, en fin, todas las ramas o las ramas más importantes del saber de nuestro tiempo. Y esto es una de las funciones esenciales, dar estas charlas por parte de nosotros, los miembros del Colegio Nacional. Nada menos el día de hoy está aquí un muy destacado científico mexicano, el doctor Antonio Lascano, quien pues muchos de ustedes lo conocen, ha escrito libros muy importantes sobre el origen de la vida, sobre el DNA y algunos otros temas particularmente delicados de nuestro tiempo, y es muy importante para mí que una persona tan querida, tan conocedora de tantas cosas como el doctor Lascano, esté este día. Y por otro lado, también saben ustedes que la Constitución le ordena a la Suprema Corte de Justicia resolver los casos y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, no solo con un conocimiento jurídico pertinente, que esto es desde luego obvio, sino también con el mejor conocimiento científico que se pueda tener para la resolución de los muy complicados casos que llegan a la Suprema Corte. Lo que vamos a hacer entonces en las próximas sesiones es explorar cuáles son las relaciones puntuales del conocimiento científico, el conocimiento jurídico y cuál es su incidencia. En algunos casos ya se dio esa incidencia y queremos revisar si se hizo bien, si no se hizo bien y si se puede hacer mejor. Y en algunos casos también serán temas a futuro que se nos están presentando en este momento. Yo quiero entonces comenzar agradeciendo a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, el que haya recogido, impulsado esta iniciativa y también a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. Es una unidad que se creó en el periodo presidencial de la ministra Piña precisamente para proveer a los juzgadores federales del conocimiento científico necesario para esta ocasión. Esta unidad está a cargo de la maestra Alejandra Rabasa, que no nos pudo acompañar aquí el día de hoy por motivos de trabajo, pero está el maestro Joaquín Juárez para hacerse cargo de esta tarea. Y como les decía, es muy importante esto para la Suprema Corte de Justicia, tanto así que estamos transmitiendo en TV Justicia. Muchísimas gracias, Ernesto, y a todo el equipo, como siempre, por el apoyo y estas posibilidades de divulgar este conocimiento. En un momento, el maestro Joaquín Juárez les dirá cuál es el programa de actividades que tenemos preparado para este ciclo y verán ustedes por qué es relevante y por qué queremos hacerlo. El día de hoy, insisto, por iniciar, estamos en esta aula mayor del colegio, pero iremos a distintas instituciones de educación superior. Queremos que no solo las personas vengan al Colegio Nacional, sino que el Colegio Nacional también vaya. Ya tenemos varias sedes abiertas y lo que queremos hacer es en el futuro seguir con estas actividades, insisto, para que los juzgadores sepan de ciencia y los científicos entiendan cuáles son las condiciones del derecho y cuáles son los espacios en los que tienen que participar. Entonces le doy el uso de la palabra y de veras muchísimas gracias, Joaquín, por la oportunidad, a Ernesto, a la ministra Piña, por este inicio y vamos a ver cómo le sacamos el mayor provecho a esta oportunidad que el Colegio Nacional le brinda a la Suprema Corte y desde luego la Suprema Corte al Colegio Nacional. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues a nombre de la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Alejandra Rabasa Salinas, pues quiero agradecer al doctor Cosío, al Colegio Nacional y a todos los que han hecho posible la realización de este seminario permanente sobre derecho y ciencia, a todos los que han hecho posible, nos han apoyado también para la transmisión de este evento. Entonces, quiero platicarles muy brevemente y ya de una perfecta introducción el doctor Cosío sobre la idea y de dónde surge este seminario. Justamente estamos en una época donde los avances científicos y tecnológicos son cada vez más acelerados y cada vez más los operadores de justicia se enfrentan a casos y a preguntas en donde se requiere resolver, o a preguntas que tienen que ver con conocimiento científico y con conocimiento experto, y es por eso que consideramos necesario crear este espacio para ir explorando cómo se pueden integrar estas dos áreas que están interconectadas, ¿no? Un poco la idea, la metodología que estamos proponiendo es que cada sesión esté basada, usar como salida una sentencia que se haya resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se haya abordado un caso donde haya una intersección entre la ciencia y la justicia, ¿no? Entonces, estemos estudiando para las sentencias para cada uno de estos casos, para cada una de las sesiones, hemos estudiado muy bien las sentencias y vamos a ver que tenemos pensadas, son 7 sesiones a lo largo del año. Empezamos hoy con la presencia muy amable del doctor Antonio Lascano, que también fue mi maestro. Muchas gracias. 10 maestros. Un poco la dinámica de estas pláticas precisamente es que tendremos, el doctor José Ramón Cosío conversará con una persona experta en cada una de las áreas que tienen incidencia con la justicia. Entonces, en este caso hablaremos sobre genética y justicia, hasta dónde el ADN puede hablar. Y aquí nos acompaña, como mencionaba, el doctor Antonio Lascano, y vamos pues a destacar cómo la genética se ha convertido en una herramienta crucial para resolver disputas legales, pero también creo que es muy importante ubicar los criterios que deben seguirse para poder integrar el conocimiento científico dentro de los procesos judiciales, que creo que es algo que ya se hablará más adelante y que la sentencia que usamos en esta sesión se plantea ese criterio. Creemos que es finalmente son áreas que tienen procesos distintos, y cómo lograr que hablen un lenguaje común, cómo lograr la traducción entre la ciencia y el derecho, pues nos parece uno de los temas, uno de los objetivos que nos gustaría ir a lo largo de todo el seminario, ir comprendiendo con estas participaciones. La segunda sesión será el martes 14 de mayo, se llama Ciencia y Derecho en la Salud Sexual y Reproductiva. Para esta sesión nos acompañará la doctora Siobhan Guerrero y vamos a ver la importancia de basar las decisiones judiciales de la salud sexual y reproductiva en evidencia científica sólida y actualizada. La tercera sesión para el martes 4 de junio es sobre evidencia científica en el proceso judicial y la protección de la naturaleza con la doctora Julia Carabias. La cuarta sesión, que será el miércoles 14 de agosto, es sobre salud pública y libre desarrollo de la personalidad, la investigación científica en sentencias sobre consumo de drogas con la doctora María Elena Medina Mora. Todas estas sesiones serán aquí en el Colegio Nacional, quien amablemente nos comparte las instalaciones. Y después tendremos una serie de sesiones en sedes externas, que será la quinta sesión, que es el 12 de septiembre, que trata sobre la salud mental infantil y la toma de decisiones judiciales con la doctora Liz Sosa Mora. Y esta será en la Facultad de Psicología de la UNAM, también como las sesiones de aquí, todas son entrada libre y gratuita.
La sexta sesión es el jueves 17 de octubre y es sobre enfoques jurídicos y científicos en la práctica de la medicina. Para esta ocasión nos acompañará con el doctor Cosío el doctor Arnoldo Kraus y la sede será la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Y cerraremos en noviembre, el 28 de noviembre, con una sesión sobre derecho y urbanismo. Entonces, pues como verán, lo que estamos pensando justo es, a lo largo de todas estas sesiones, poder ir profundizando en esta discusión sobre la interacción y este ámbito en común y la traducción entre el derecho y la ciencia. Entonces, pues nuevamente, a nombre de la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, les damos a todas y a todos la bienvenida y esperamos que nos sigan acompañando pues en esta búsqueda que pensamos emprender para comprender la complejidad de esta interacción entre estas dos áreas fundamentales en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta presentación. Entonces, vamos a proceder, después de esta muy interesante introducción que ha hecho Joaquín Jiménez, acerca del programa de trabajo. ¿Cómo vamos a proceder el día de hoy? El doctor Antonio Lascano ha preparado una presentación en la cual nos va a hablar de ADN, de pruebas, de certeza, de una serie de elementos que algunos de ustedes conocen, algunos otros no, pero él los va a exponer. Y después voy yo a plantear cómo es que en una sentencia concreta, ya la mencionaré en su momento, no los detengo en esto, la Suprema Corte utilizó esta evidencia científica, voy a decir de dónde la tomamos, quién nos la proporcionó, cuáles fueron sus usos, etcétera, 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 para resolver un problema concreto. Y después de que hayamos expuesto el doctor Lascano y yo, nos va a hacer una serie de comentarios Joaquín Jiménez y desde luego escucharemos las preguntas de quienes están aquí en el aula mayor del Colegio Nacional y quienes también nos están siguiendo por las distintas redes, los distintos medios de comunicación del colegio. Y con esto pensamos que se puede dar esta cuestión. Lo único que sí me interesaría mucho que tuvieran ustedes en cuenta es que estamos tratando casos conocidos, resueltos, precisamente por eso, porque están resueltos. Pero piensen ustedes la cantidad enorme de temas que se están presentando hoy en día respecto a cuestiones frontera, tal vez para la ciencia, pero sí frontera, desde luego, para el derecho, en donde no queda claro qué temas se están dando. Yo contaré algunos de los casos VIH-SIDA, temas que tuvieron que ver con desarrollo urbanístico, con cuestiones medioambientales, con obesidad, con diabetes, con muchos temas que se fueron presentando en la Suprema Corte y algunos otros que en los próximos años con toda seguridad se están dando. Si ustedes han leído lo que está pasando en los tribunales de otros países del mundo, hay una decisión de la Suprema Corte del Estado de Alabama sobre si tiene o no tiene, y si tiene, cómo la tiene, algún tipo de personalidad jurídica, los óvulos fecundados que se encuentran en algunos laboratorios o en algunos bancos. Hace poco se dio una sentencia. Hay una enorme discusión de una gran cantidad de temas y tenemos que encontrar cómo el conocimiento científico va a la Suprema Corte, va a los tribunales de todo el país, para que los tribunales, insisto, tomen la mejor decisión posible. Entonces empezamos esta aventura y de veras muchísimas gracias, querido Toño, que te hayas animado aquí con tus dos alumnos a contarnos cómo está este asunto del ADN. Vamos a hacer un paseo general por el ADN, ya verán qué interesante, y después ya vamos estableciendo las vinculaciones en estos dos elementos a partir de las preguntas de Joaquín. Así es que adelante. Muchas gracias, doctor Cosío, muchas gracias, querido José Ramón, doctor Jiménez, muchas gracias. Debo decir que cuando
el doctor Cosío me invitó a estar aquí con ustedes hoy. Primero me asusté un poco porque me siento muy cómodo con el código genético, muy incómodo con el código civil. Al mismo tiempo me di cuenta que era un reto absolutamente fascinante porque nos guste o no, efectivamente, la genética y el DNA, que se ha convertido en una especie de entidad mágica, injustificadamente, ha invadido muchas áreas de la vida social, política, para mencionar dos casos muy concretos, uno muy trágico, el de los exámenes de DNA que se hicieron algunas muestras de una de las víctimas de Ayotzinapa, que para mí es el caso extremo precisamente de este tipo de análisis, para un caso ecológico muy concreto, es el que ahora podemos secuenciar DNA sin ningún problema de muestras de animales silvestres que están siendo traficados de manera ilegal. Y ahí se dan ustedes cuenta la incidencia de inmediato que tiene estas técnicas moleculares para problemas de ecología, por ejemplo, de preservación ecológica. Lo primero que quisiera decir, habiendo dicho esto, me da gusto saber que Joaquín Jiménez, efectivamente interaccionamos en la Facultad de Ciencias, que tomó mi clase, que sacó 10, según acaba de confesar. Lo primero que quisiera decir es, después de haber hecho estas aclaraciones, es que usamos el término ADN, pero el término correcto en español, en francés o en árabe es DNA, porque no son iniciales, es un símbolo, es como poner km por kilómetro o sec por segundo. O sea, es un problema de nomenclatura que creo que es importante. Lo segundo que les quiero aclarar es que me llamó tanto la atención la invitación que me puse a ver cuándo fue cuando empezó realmente a usarse una metodología científica en casos de criminalística. Y descubrí que enfrente de mí en casa tenía los libros de Sherlock Holmes que me había regalado Santa Claus, mamá, cuando tenía 11 años. Y de hecho, si ustedes piensan en el caso de Sherlock Holmes, es precisamente un ejemplo paradigmático del uso científico reflejado en la literatura para resolver problemas de criminalística. El otro ejemplo maravilloso es Miss Marple o Hercule Poirot, si lo quieren ver así, de Agatha Christie, que ahora cada vez más va a costar trabajo leer porque la descendencia de Agatha Christie decidió que iba a modificar la redacción de los textos para que fueran políticamente correctos, cosa que va a ser una pena absoluta. Pero en el caso de Sherlock Holmes, y esa es la portada del libro que me trajo Santa Claus, si ustedes recuerdan, los crímenes son resueltos fijándose en los venenos, en las manchas de sangre, en el peso de las huellas. Eso le permite deducir que uno de los sospechosos es cojo y por lo tanto no pudo haber cometido el asesinato. Y en realidad esto es lo que refleja, es este espíritu positivista del siglo XIX, en donde la ciencia empieza a ser vista como una especie de religión secular. Ya sé que esto suena a un oxímoron, pero empieza a ser vista como la entidad o la estructura que tiene capacidad de resolver todo. A veces la suerte lo ayuda a uno mucho, y yo pensaba pasar de esta primera diapositiva a otra donde ya hablo del DNA, pero precisamente ayer apareció publicada en la revista Nature un artículo absolutamente espléndido de la recuperación de cerca de 20.000 fotografías del primer laboratorio de criminalística científica que se fundó en Francia en 1910. El fundador fue este señor Edmond Locard, que había sido alumno del grafólogo que comparó las notas de Dreyfus, el famoso capitán Dreyfus, que fue un reflejo de las miserias de una sociedad en donde por ser judío, por no obedecer a los cánones de la conducta que la gente esperaba, tuvo enfrente una serie de cargos que lo hicieron renunciar al ejército. Bueno, fue expulsado del ejército francés en condiciones de deshonra absoluta, fue encarcelado. Si ustedes leen la biografía, por ejemplo, de Marcel Proust, verán que la mitad de los aristócratas franceses apoyaban a Dreyfus, la otra mitad estaban en contra de él, y era claramente un caso de prejuicio. Bueno, a Locard le afecta tanto el juicio
de Dreyfus, Dreyfus en realidad, que decide irse sobre métodos más científicos para establecer o no la culpabilidad en un crimen, cosa que yo encuentro fascinante en términos de la motivación, y crea un laboratorio en Lyon en donde por primera vez intenta resolver científicamente los casos de los crímenes que se puedan cometer. Están en realidad por preservarse, por publicarse las 20.000 fotografías que están disponibles, pero por ejemplo una de las primeras cosas que él hace es fijarse en el reporte de un tatuaje de una asesina que efectivamente había matado a sus dos niños y que causó un escándalo en la Francia de la época, pero lo hace fijándose en las fotografías, comparando las dimensiones de los dibujos y demás, en una forma que refleja de verdad una metodología extraordinaria. El artículo, aquí ven ustedes la cita, lo pueden bajar gratis sin ninguna dificultad de la revista Nature, y como esto seguramente se queda en las redes del colegio, van a poder ustedes acceder a ello. Bueno, realmente la investigación criminalística, muchas gracias, que sigue, opciones convencionales como los tipos sanguíneos, si un cojo de verdad podía llegar a un lugar rápidamente donde se cometió un asesinato, si la persona era zurda y sin embargo el cuchillo claramente había sido utilizado con la mano derecha. Pero el gran cambio se da, el que ya nos lleva directamente al tema de esta charla, es cuando en 1953 Watson y Crick publican el modelo de la doble hélice del DNA. Este es un cambio central en todas las ciencias de la vida. A partir del modelo de Watson y Crick de la doble hélice, tenemos un mecanismo molecular que explica de una manera muy precisa la replicación del material genético, la reproducción de las células, cambia nuestra visión de la medicina, de la ecología. Hay un proceso de reduccionismo tremendo que se da en el caso de las ciencias de la vida, y como van a ver un poco más adelante, me temo que lo mismo pasó en los estudios legales, cosa que es importante mantener presente. La doble hélice se ha convertido en un símbolo precisamente de una disciplina que ha irrumpido con una fuerza enorme en la vida social, cultural, política, científica de todos nosotros. Y la doble hélice, para que la tengan muy claro, es la escalera por la que ustedes subieron aquí a esta sala, al aula magna. Esa doble escalera que nos lleva de la planta baja al primer piso es una doble hélice diseñada en épocas barrocas para que no se cruzaran los dueños del edificio, por ejemplo, con el servicio. Otra doble hélice magnífica está en la estación del metro de Camarones, a donde yo siempre mando a mis alumnos para que vean lo que siente una citosina o una adenina cuando es parte de una doble hélice. Da perfectamente idea de lo que es la geometría. Ahora, aquí están indicados en colores distintos las bases, y vamos a ver un poco de la fisicoquímica de la molécula, no solo de la biología molecular, sino de la fisicoquímica, porque esto es importante para entender las limitaciones que pueda tener el DNA como evidencia de distintos eventos. Es una molécula alargada, es un polímero lineal. Lo que está marcado aquí de color amarillo es una molécula donde se alternan, es una parte de la molécula donde se alternan fosfatos y azúcares, un azúcar que es la desoxirribosa en el caso del DNA, y los fosfatos tienen una carga positiva, por lo tanto se pueden disolver el agua, por lo tanto pueden interaccionar con el agua, por lo tanto el agua puede degradar el DNA. Esto es algo que tenemos que tener presente. La secuencia está mantenida, la doble hélice está mantenida por la secuencia de las bases, que son adenina y timina, las llamamos purinas, y una purina, una pirimidina, la citosina, que es una pirimidina, y la guanina, que es una purina, y son complementarias entre sí. El hecho de decir que son complementarias
complementarias quiere decir que forman puentes de hidrógeno, de manera que si por alguna razón se daña una de las hebras, los mecanismos moleculares de la célula permiten reparar con la información complementaria. Si pierdo el libro pero tengo la fotocopia, no me preocupo. Si pierdo el libro y pierdo la fotocopia, puedo tener el texto en un USB y la información es recuperable. Esto es central en el proceso de evolución y es central en el proceso ciertamente de mantenimiento del DNA. La otra cosa que hay que decir es que si ustedes fueran chiquitos y se metieran al interior de la doble hélice, algo que no podrían sería nadar. Y no podrían nadar porque el medio es hidrofóbico. No hay agua en el interior de la doble hélice del DNA. Las bases nitrogenadas son hidrofóbicas, no se disuelven en el agua. Si no hay agua en el interior del DNA, esto mantiene la integridad de la información genética, que es el nombre genérico que le damos a la secuencia de bases. El nombre genérico que le damos a los escalones por los que ustedes subieron a este primer piso yendo de la planta baja aquí arriba. Las secuencias de DNA son lo que llamamos genes, o sea, un gen es una secuencia de DNA, y en una visión muy simplificada, porque no es el tema central, pero es importante hacerlo notar, ese DNA va a ser leído por moléculas, se forma el RNA mensajero, y luego el RNA mensajero es traducido en los ribosomas y se forman las proteínas. Las proteínas pueden ser algunos segmentos de ellas más estables que el DNA, eso es muy raro, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, si no tengo el DNA, puedo deducir cuál era el gen a partir de la secuencia de aminoácidos. Si no tengo el original en ruso, puedo reconstruir el texto de Tolstoy a partir de la traducción en inglés, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa a nivel molecular y las proteínas en general las vemos como muy limitadas en cuanto a la información que nos pueden dar para casos de criminalística, muy útiles en términos de la reconstrucción formal del material genético. Ahora, el modelo de la doble hélice se publica en 1953 y en 1965 Emil Zuckerkandl y Linus Pauling publican un artículo que es absolutamente delicioso. Lo publican en el Journal of Theoretical Biology. El libro se llama Las moléculas como documentos de la historia evolutiva. Es un artículo que pueden ustedes bajar de la red y es una demostración de el uso cuantitativo o la comparación cuantitativa de las secuencias de DNA o de las secuencias de proteínas para reconstruir la historia del pasado de los organismos de donde se están comparando las secuencias. Yo tuve la buena suerte de ser muy amigo de Emil Zuckerkandl, creo que es el académico más refinado intelectualmente que he conocido en toda mi vida. Era una persona que había sido amigo de los Wittgenstein en Viena, había tomado clases de música con Ravel, la abuela había sido la gran promotora de Klimt, el pintor de la secesión. El refinamiento intelectual de este hombre era absolutamente extraordinario y cuando uno lee el artículo se da cuenta que él estaba viendo más allá de la biología molecular. Pero no solo eso, estaba muy consciente de que estaba creando una nueva disciplina, que es lo que llamamos evolución molecular. Mi trabajo cotidiano, el trabajo de mi laboratorio, es la comparación de secuencias de DNA o de proteínas. De eso nos nutrimos para los estudios de evolución, pero eso no nos impide reconocer que este trabajo, a pesar de las virtudes tremendas que tiene, representa el proceso de molecularización de la biología. Es decir, las proteínas y los ácidos nucleicos son crónicas moleculares, pero también implican un reduccionismo enorme, porque a medida tenemos que reconstruir la biología de un organismo a partir de un citocromo o de una polimerasa o de la hemoglobina. De manera que esa es una limitante que hay que tener en cuenta. Ahora, antes de comparar secuencias, déjenme hacer un símil con lo que pasa en filología y van a entender rápidamente por qué lo estoy haciendo. Supongamos que un gen codificado por DNA. Los genes pueden estar codificados por RNA, acuérdense del caso del SARS-CoV-2, pero un gen que esté codificado por el DNA es una especie de palabra formada por una secuencia de letras.
los genes muy parecidos van a tener una secuencia muy parecida. Y se me ocurrió poner un ejemplo para que veamos el tipo de mecanismos que a veces determinan la evolución de esas secuencias, la evolución del gen y las consecuencias que puede tener para su identificación, que es el caso de la alcaparra. Todos ustedes conocen la alcaparra, los mexicanos la usamos para hacer, por ejemplo, el guachinango a la veracruzana, y en español la alcaparra se llama alcaparra, pero el nombre viene claramente del latín, que es caparis. En inglés es capers, en francés es capre, me di cuenta que el circunflejo, es decir, el acento aquí se perdió, capero en italiano, caper en alemán son muy parecidos, alquíbar en árabe, se dan cuenta que tengo el prefijo, le quito el prefijo al y queda alquíbar que suena a capes, y en el caso del español es lo mismo. ¿De dónde salió el que nosotros llamemos a las alcaparras alcaparras y no caparras? Bueno, del hecho de que el árabe y el castellano interaccionaron durante mucho, los 800 años en que hubo la presencia árabe en la península española. De manera que se dan cuenta que puedo aquí reconocer como una adición de un motivo, de un prefijo, que es equivalente a la adición que vemos en el caso de los genes de fragmentos o dominios, que es el nombre que le damos a una secuencia que esté determinada y que puede, perdón, que puede interaccionar con otros. Algunas veces esto no pasa, pero tenemos evidencias indirectas, siempre en términos filológicos, en términos lingüísticos, de la relación con algún objeto o algún evento en especial. Por ejemplo, en español, en México, llamamos nana a la señora que nos cuida, en francés es nunu, en inglés es nanny, aunque en la época de Shakespeare era nurse. Acuérdense de la escena de Romeo y Julieta, cuando está él tratando de seducirla, hablándole desde el piso del jardín al balcón, y de repente la nana de ella la llama y ella dice, yes, my nurse. Sí, mi nana, en realidad, no mi enfermera, después el término cambió. En italiano es bambinaia, es muy fácil de entender aquí la adición de un dominio, bambino, naya, y en España la nana se dice la aya. Es un término que viene del godo, de las lenguas godas, visigodas, ostrogodas, etc. Pero en España la palabra nana quiere decir canción de cuna. Todos ustedes han oído esa famosa canción de ahí vienen los peces a ver a la Virgen que está lavando los pañales en el río, qué sé yo. Esa es una nana. Y la canción de cuna no me habla de la señora que cuida al bebé, pero claramente me está hablando de algo relacionado con el bebé. Entonces ocurre con mucha frecuencia al comparar secuencias, al comparar DNA, al comparar RNA o al comparar proteínas, que no nos está llevando esa comparación directamente al término o al significado que estamos buscando original, pero sí a algo muy cercano. Yo puedo estar encontrando, a lo mejor no puedo encontrar hemoglobina, por ejemplo, de tipo A, en una muestra, pero puede estar encontrando los genes de la hemoglobina B y eso me está hablando de algo relacionado con la hemoglobina A directamente. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos la hemoglobina C, que es una hemoglobina típicamente africana, presente inevitablemente en la costa de Veracruz, en la costa de Guerrero y entre los tarahumaras. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo una hemoglobina, la secuencia de una hemoglobina típicamente africana en el norte de México? Y la respuesta es muy fácil. Durante el periodo colonial en Estados Unidos, muchos esclavos huían con la ayuda de algunas órdenes religiosas, huían hacia México y en México pues sencillamente se mezclaron con la población local y entonces ahí vamos a tener genes que llegaron del África a Estados Unidos y después llegaron a México y los encontramos, por ejemplo, en algunos tarahumaras. Entonces se dan ustedes cuenta que las secuencias o la molécula, el gen, me permiten reconstruir estos eventos históricos de una manera muy clara. Ahora, ¿por qué me fui sobre las palabras nana nani, etcétera, o sobre las alcaparras? Porque cuando comparamos una secuencia de DNA, el resultado puede ser absolutamente abrumador.
Aquí lo que estamos viendo son renglones y renglones y renglones de la secuencia de cuatro letras, de esas cuatro letras que he mencionado, guanina, adenina, timina, citosina, y esto es solamente parte del receptor del gen ACE2 de humano, que es el que interacciona con el SARS-CoV-2, precisamente. Es el que permite que el virus pueda entrar a la célula. Pero se dan ustedes cuenta que aquí es bastante difícil hacer una comparación tan directa como en el caso de las palabras que les he mencionado. Hay algunas personas, yo soy un afortunado en que pertenezco a ese grupo, que podemos ver patrones en estas secuencias. Por ejemplo, muy rápidamente aquí pueden ver ustedes T, quiere decir que tengo muchas timinas, aquí también tengo timinas, pero esta secuencia tan larga de timinas no la estoy viendo en otros lados. Yo tengo la sensación a veces de que mi interés en la biología molecular, en la evolución molecular, se derivó de esta facilidad para ver patrones. Hay gente que los ve con mucha mayor facilidad que yo, y si estamos con aminoácidos es todavía más fácil. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer estas comparaciones? Bueno, esta información solamente la podemos manejar con bases de datos. Y aquí hay que mencionar a una mujer absolutamente extraordinaria, Margaret Dayhoff, que es de la generación de Carl Sagan, de Stanley Miller, de Lynn Margulis. Ella era astrónoma, hacía modelos de las atmósferas de Venus y de Júpiter, se cansó de hacer eso y como era muy amiga de una bióloga extraordinaria de Lynn Margulis, empezó a ver cómo se podían usar las técnicas matemáticas para analizar las secuencias. Esto también es muy importante porque las secuencias no son infalibles. Y Margaret Dayhoff, que desafortunadamente murió muy joven, discurrió inventar las bases de datos. Sin las bases de datos no podríamos hacer biología contemporánea, no podríamos hacer, por ejemplo, secuencias para ver enfermedades genéticas o no podríamos demostrar sí o no la culpabilidad de alguna persona si estoy comparando las secuencias. Como ella era matemática, no solamente construye las bases de datos, este es el libro del de secuencias, pero hay uno de DNA también, sino que además dijo, a ver, ¿cómo estoy segura, es la pregunta que ella se hace, de que estas dos secuencias son parecidas? Y establece los criterios formales, los criterios matemáticos para poder cuantificar las relaciones de parecido entre las secuencias. Y con esto pierdo completamente o abato el riesgo de la subjetividad y tengo mediciones estadísticas que me garantizan con una enorme precisión si las secuencias son parecidas, si las moléculas son parecidas o no. Ahora, con eso como antecedente vamos a ver algunos hechos muy importantes. En primer lugar, el DNA nuclear de los humanos tiene unas 300 mil millones de pares de bases, 300 mil millones de pares de AT, o GC, adenina, timina, o guanina, citosina. Evidentemente la comparación se escapa, se dan ustedes cuenta, a lo que cualquier persona pueda hacer sin la ayuda de computadoras y sin la medición cuantitativa del parecido. Aquí estoy hablando solo del DNA nuclear, pero no se olviden que nosotros somos más hijos de nuestras mamás que de nuestros papás, porque las mamás nos han heredado las mitocondrias, que son unos organelos en el interior de las células que permiten la respiración y que como descienden de bacterias, tienen su propio DNA. El DNA de las mitocondrias, que a veces se usa, de eso lo acabo de descubrir leyendo para ese seminario, a veces se usa para algunos casos legales, está evolucionando muy rápidamente y ahí tenemos que usar pruebas matemáticas todavía más estrictas para tener la certeza de que efectivamente hay similitud. Ahora, la comparación cuantitativa de las secuencias de DNA de humanos demuestra que nuestra identidad genética es de aproximadamente 99.9%. Si ustedes me comparan, por ejemplo, con el doctor Cosío, nuestro DNA se va a parecer en un 99.9%, que es un parecido enorme. Somos todos de la misma especie. Por eso es tan ridículo en términos biológicos, no solo sociales, éticos, hablar de razas.
carece totalmente de sentido, aunque puedo tener un gen de hemoglobina C que demuestra que entre mis antepasados hubo algún africano. No lo tengo, ya lo busqué porque tenía mucha curiosidad. Ahora, esta diferencia del 0.1% no se presenta en los mismos sitios, sino que puede ocurrir en prácticamente cualquier parte. Por ejemplo, aunque el DNA del doctor Cosío y el mío sea parecido en un 99.9%, un 1% de diferencia puede estar en la hemoglobina A con respecto a su hemoglobina A o en la hemoglobina B o en los citocromos, etcétera. Están distribuidos más o menos aleatoriamente estas diferencias. No, la diferencia puede ocurrir en prácticamente cualquier parte. Ahora, hay una enorme variación genética en humanos. Por eso tenemos tipos sanguíneos, por eso si alguno de ustedes quiere donarme un riñón, tenemos que ver primero si hay compatibilidad o no. Y, por ejemplo, la comparación del DNA, el DNA completito, con las bases de datos, ven aquí, ven el genio de Margaret Dayhoff, de 10.000 personas encontró variaciones en 146 millones de sitios, es decir, es de aproximadamente 4.8% del genoma. Pero estos 146 millones de sitios van marcando de manera muy clara ya genéticamente una diferencia, no a nivel funcional, no a nivel de cómo se expresa el DNA, sino a nivel simplemente de la estructura. Y algunas de estas variaciones pueden ser lo que llamamos en biología neutras, es decir, no tienen mayor importancia. Ahora, si quiero usar el DNA en términos forenses, ¿se dice así? Yo lo puse un poco al azar. Perfecto. Ay, gracias. Es uno. El DNA puede ser afectado por el calor. Por ejemplo, la citosina pierde muy fácilmente un grupo amino y ya se aparea con una cosa distinta. Puede ser afectado por la luz solar. La luz ultravioleta daña tremendamente el DNA. Por eso la insistencia, por ejemplo, en que la gente tuviera protección para los ojos ayer, cuando fue el eclipse, porque no quiere uno que la luz ultravioleta le queme los tejidos y degrade el DNA del ojo. Puede ser afectado por la actividad de bacterias y hongos. Si una bacteria va caminando por allí y se encuentra una mancha de DNA, se lo come. En biología, lo que no mata engorda. Ese es un principio básico que realmente funciona de una manera muy clara. Ahora, la presencia del DNA no permite saber cuándo estuvo la persona de donde proviene en el sitio del evento. Ahora reconocemos lo que llamamos, lo voy a decir en inglés porque es la nomenclatura que tenemos, lo que se llama environmental DNA o DNA ambiental. Y por ejemplo, al estar hablando, claramente están saliendo gotitas de saliva mías que se quedan en el micrófono y allí va DNA. Ese DNA puede ser recuperado dentro de 6 meses, dentro de un año, aguanta bastante, resiste bastante, pero no me va a decir que estuve depositando involuntariamente el DNA allí, aquí en el micrófono, el 8 de abril del año 2024. Entonces, establece presencia, pero no una temporalidad. En términos paleontológicos, sí, porque podemos ver cómo se van degradando las moléculas, acuérdense de Parque Jurásico, y ahí sí lo podemos establecer sin mayor problema. Otro punto importante es la secuencia del DNA de gemelos idénticos es idéntica. Acuérdense que hay dos tipos de gemelos, los cuates y los que nacen de óvulos distintos al mismo tiempo, o los gemelos idénticos cuando el cigoto se parte y los dos niños o las dos niñas son idénticas. En ese caso el DNA es absolutamente idéntico. Y creo que hay, bueno, pues en la mitología maya, ¿no? Los gemelos malignos, uno que es bueno, uno que es malo. El DNA, si son gemelos homocigóticos, va a ser idéntico. Ahí no hay ninguna posibilidad. Para triates, que es un caso rarísimo, sería exactamente lo mismo. Y finalmente, el DNA de parientes cercanos es mucho más parecido entre sí que con personas que no lo son. Mi DNA se parece al de ustedes en un 99.9%, pero si mi hermano estuviera aquí, el parecido ciertamente sería mayor porque venimos de una misma línea. Se dan cuenta que aquí vemos rápidamente la necesidad de tener pruebas estadísticas muy sólidas para que al comprobar
comparar la secuencia, no esté yo asignándole a un pariente cercano un evento del que no haya sido responsable. Ahora, cuando a mí me mandaron la invitación para platicar, aquí estaba el problema de la paternidad. ¿Cómo se establecen relaciones de parentesco? Y la estrategia más antigua que yo conozco para establecer relaciones de parentesco está en la Biblia. Cuando llegan dos mujeres reclamando la maternidad del niño y el rey Salomón, que era muy brillante, pero que no sabía nada del DNA, lo resuelve psicológicamente. Voy a matar al niño, lo voy a partir en dos y le doy una mitad del niño a cada una de las madres putativas. Y la madre de verdad dice, no, prefiero que se vaya el niño con tal de que siga vivo. Aquí es una prueba de parentesco. Creo que ahora la Suprema Corte usan criterios un poco distintos, pero se dan ustedes cuenta que hay muchas maneras de establecerlo. Ahora, ¿cómo podemos usar el DNA para definir relaciones de parentesco? Bueno, digiriéndolo. El término se oye muy brusco porque implica que estamos, o sea, toma uno el DNA y quién sabe qué le va a pasar. Lo que pasa es que hay enzimas que degradan al DNA. Y las enzimas que degradan al DNA, por ejemplo, las nucleasas, es el nombre genérico que les damos, van a reconocer ciertas secuencias. Y entonces yo lo que puedo hacer es tomar mi secuencia de DNA, aplico lo que se llama enzimas de restricción, y aquí en México tenemos la suerte de que sea miembro del Colegio Nacional el doctor Francisco Bolívar, que hizo un uso extraordinario de las enzimas de restricción para insertar secuencias de DNA de un organismo a otro. Aquí lo único que ocurre es que llega la enzima de restricción y parte el DNA en sitios que están claramente muy determinados. Así como la llave de su casa no va a abrir las puertas del Colegio Nacional, de igual manera una enzima de restricción no va a romper cualquier sitio del DNA, sino va a romper un sitio específico. Y el resultado son una serie de fragmentos. Hacemos lo que se llaman geles, ponemos los pedacitos del DNA en una sustancia gelatinosa, recorren, se van moviendo en esa sustancia, en ese gel, dependiendo de su peso, y esto me genera patrones de ruptura. Por ejemplo, aquí ven con la enzima ECOR1, me rompí el DNA en dos pedazos, con la enzima BARNH1 en otros dos pedazos, y la combinación me permite entonces ir completando las secuencias. ¿Cómo puedo usar esto para establecer relaciones de parentesco? Esto, perdón, no salió la referencia, es de Wikipedia, la pueden ver ahí sin ningún problema. Aquí ven ustedes el DNA digerido, hipotético, para la madre de este niño. Pero hay tres posibles padres, el padre 1, el individuo 1, el individuo 2 y el individuo 3. ¿Qué es lo que puedo hacer si no tengo la secuencia que sería la prueba perfecta? Bueno, digiero el DNA en pedacitos y como las enzimas van a romper el DNA en sitios muy específicos que son secuencia dependientes, se dan ustedes cuenta que evidentemente el papá del niño es el individuo número 1, porque aquí tienen esta banda que corresponde, también la tiene el 2, pero en el caso del individuo 1 estos dos pedazos de DNA estén en el mismo lugar y este también. Esto es algo que un estudiante de secundaria puede reconocer, pero cuando estamos enfrentando casos muy difíciles, y esto, por ejemplo, se dio con el asesinato del que acusaron, creo que salió libre, O.J. Simpson, un futbolista, beisbolista, alguna cosa así, allí se tuvieron que tener muchas bandas y hacer pruebas estadísticas para tener la certeza de que no se estaba cometiendo una injusticia. ¿Cuáles son otras limitaciones importantes en el uso forense del DNA? Bueno, el DNA es muy sensible a las condiciones ambientales y se degrada a temperaturas altas en presencia del oxígeno. El oxígeno es el enemigo mortal de todos los compuestos orgánicos. Partan ustedes un plátano en la mañana para hacer su licuado y ven cómo rápidamente se empieza a poner oscuro, se está oxidando, y eso le pasa al DNA del plátano que ustedes están usando, lo mismo que a las proteínas, a los almidones, qué sé yo. Se degrada por el agua. Si el agua penetra al interior de la doble hélice o cuando el DNA se abre y entonces se degradan las bases, por el sudor tenemos un montón de enzimas
enzimas que son nucleasas en el sudor y por el aliento, porque el aliento implica, no es, bueno, hay hombres de gran aliento, ¿no? Pues no es un problema de halitosis, es un problema de las bacterias y las enzimas que tenemos en la boca. El riesgo de contaminación tiene que ser evaluado. Cada vez que se toma una muestra, se tiene que tener la certeza de que fue el mismo equipo, las mismas personas, con el mismo material que tomaron una muestra, para evitar pequeños sesgos, porque se puede ir en esto la vida de una persona. El riesgo de equivocaciones es enorme si la muestra se contamina antes de ser amplificada por una reacción que llamamos PCR, una reacción que abre el DNA, lo multiplica, abre el DNA que resultó, lo multiplica más, y de muestras muy pequeñitas de DNA podemos llegar a kilos y kilos de DNA sin ninguna dificultad. Pero si estaba contaminado ese DNA, estoy amplificando no solo el DNA que me interesa estudiar del sujeto, así lo voy a poner en términos generales, sino también del contaminante que haya estado allí. Otro punto que es muy importante es que es importantísimo conocer y homogeneizar las cadenas de manejo de la muestra. Todos ustedes conocen el significado del término cadenas de manejo. Teníamos que tener cuidado, por ejemplo, con las vacunas contra el SARS-CoV-2. La secuencia de manejo tenía que ser idéntica en todos los casos. Temperaturas bajas, un número mínimo de personas que las manejaran, una contabilidad precisa de las vacunas. Exactamente lo mismo se hace aquí para evitar que haya alguna pequeña variante, como abatir la temperatura o subir la temperatura, que puede afectar al DNA. Y aparte de esta homogenización de las cadenas de manejo, aquí les puse dos referencias. La primera, que es un poco vieja, pero se considera una referencia canónica. Te dejo se los dejo. Una referencia canónica, pero es de hace 15 años. Y el otro caso que me llamó mucho la atención, porque ven al mismo tiempo la actualidad de esta discusión, aquí estamos viendo el uso de evidencias científicas en casos legales, en situaciones de criminalística, de jurados, etc. Pero ¿cuál es la reacción de los científicos? ¿Cómo pensamos los científicos cuando tenemos que enfrentar el monstruo de un jurado? ¿Qué hacemos los científicos, los investigadores, las bioquímicas, etcétera, cuando tienen que enfrentar, ponerse al revés, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Y hay un artículo que se acaba de publicar hace 2 meses en donde se discute qué significa para los científicos ir como expertos ante una corte. Ahora, esto debe decir que es el caso estadounidense, en donde todos ustedes saben que funciona de una manera distinta la ley en en Estados Unidos a cómo funciona en México, puede, empezando por esta ridiculez de jurar sobre la Biblia y qué sé yo. Y algo que descubrí leyendo este artículo, que no lo sabía yo, es que algunos científicos que funcionan como expertos, incluso en el manejo de DNA, pueden ser contratados formalmente por el equipo de abogados que esté defendiendo un caso. Y este artículo es muy interesante, también lo pueden bajar gratis sin ningún problema de la revista Science, porque examina ahora desde un punto de vista distinto las cosas. Ahora, el asunto es tan central en el sistema legal estadounidense que hay 3 volúmenes que publicó el National Research Council. Es una organización muy seria, yo he sido parte de ella y me consta todos los filtros por los que tiene uno que pasar, en mi caso, para estudiar problemas de evolución. Y han publicado 3 volúmenes distintos, este es el más reciente, en donde es fascinante, estos los pueden bajar de la red, este lo encargué y todavía no llega, y cuando llegue pues se lo voy a regalar al doctor Cosío, porque ya no me va a servir de mucho. Pero es fascinante ver cómo la preocupación que había en el primer volumen de 1992 era qué tan válido es estadísticamente estar usando el DNA en un juicio de la naturaleza que quieran. Y el primer obstáculo a vencer, y creo que eso sí sería universal, era el escepticismo o total, en 1992, del aparato legal sobre el valor de las
el aislamiento del DNA, los fragmentos del DNA o incluso las secuencias de DNA, que a mí eso me pareció absolutamente extraordinario. Pero yo creo que es el tipo de prejuicios normales entre distintas disciplinas cuando se topan con una técnica o un enfoque radicalmente nuevo. Aquí hay que decir que para el segundo volumen la preocupación básica era otra vez convencer al sistema legal estadounidense de las ventajas del DNA, pero fueron tan empujados los biólogos moleculares por el escepticismo de los abogados, que aquí lo que hicieron fue refinar los métodos de análisis, caracterizar con mucha precisión cómo tenían que ser analizadas las secuencias y sobre todo el análisis estadístico. O sea, no es nada más aquí encontré DNA de fulano y tal, sino cuáles son las pruebas estadísticas que los validan. Y sé que en este tercer volumen, pero esto es lo que les puedo decir, porque les digo, no me ha llegado, allí la duda es si de veras nos conviene tener grandes laboratorios que estén analizando simultáneamente muchas muestras de distintos casos, o si conviene un grupo de expertos más reducido que conozca la situación específica de cada caso en particular. Pero no les puedo decir más que esto porque no lo he leído. Bueno, ya para terminar, déjenme insistir en algo que es muy importante. El uso de las secuencias o de los pedazos del DNA, no se olviden, es un enfoque totalmente reduccionista. Es un enfoque infalible si se siguen los procedimientos adecuados en términos de la identificación del DNA y su origen. Pero estoy definiendo toda una situación a partir de una sola molécula. No hay molécula perfecta. No hay una prueba que aumento los rangos de certidumbre, reduzco los rangos de incertidumbre, pero no hay una molécula perfecta. Y en ese sentido, de veras, cuando uno lee a Sherlock Holmes, a Sir Arthur Conan Doyle, es fascinante porque la visión que él tiene global de lo que está pasando, con la ayuda de los vendedores de periódicos que le dan información, con la ayuda del bastón, con la historia familiar, con las cuentas bancarias, es absolutamente fascinante porque resuelve los casos de una manera muy integral con la ayuda de ese personaje maravilloso que es el doctor Watson. Ahora, para terminar con este mismo Sherlock Holmes, déjenme recordarles que, ¿cuántos han leído a Sherlock Holmes? A ver, levanten la mano. Ah, qué bueno. Cuando uno lee a Sherlock Holmes, recuerden la sorpresa que se lleva Sherlock Holmes cuando descubre que la Tierra gira alrededor del Sol. Siglo XIX, no lo sabía, Watson se lo aclara y Sherlock Holmes dice, ¿y eso a mí en qué manera me afecta en mi trabajo o en mi vida cotidiana? Es decir, puedo tener un conocimiento extraordinario de una técnica molecular y ser al mismo tiempo extraordinariamente analfabeto en las demás cosas que están ocurriendo, y personalmente creo que eso sí que puede afectar en un momento dado el uso de una técnica por refinada que creamos que es. Muchas gracias. ¿Puedo cerrar esto, Toño? Muchísimas gracias al doctor Lascano por esta buenísima, interesantísima explicación. Yo les voy a contar qué es lo que sucedió con este caso. Y efectivamente, como le decía el doctor Lascano, tenía que ver con un problema muy serio sobre paternidad en el código, en el derecho mexicano. A ver, ¿dónde me gustaría empezar? Perdónenme un segundo, estoy poniendo aquí también mi presentación, déjenme 30 segundos. Les voy contando. En México existe un sistema donde se van resolviendo los conflictos que se llama contradicción de tesis.
Imaginen ustedes que un tribunal colegiado, que son los órganos que tienen a su cargo la resolución de todos los temas de amparos directos, de todas las decisiones de todo el país, toman una decisión que es contradictoria entre sí. El tribunal colegiado de aquí del primer circuito, el primero, dice una cosa, el segundo del primer circuito dice otra cosa, y desde luego pues hay una contradicción de criterios, y para quienes están litigando o se tienen que someter a esas disposiciones, pues se presenta un asunto muy delicado porque no saben bien a bien qué es que lo que tienen que resolver. O se puede presentar un caso en una legislación de carácter general, por ejemplo, entre la Ciudad de México y el Tribunal Colegiado de Chiapas, y pues ustedes dirán, pero ¿qué criterio es el que me toca a mí aplicar? Lo que se hace es que esos criterios en contradicción llegan a la Suprema Corte de Justicia, en general a las salas, y la sala determina cuál es el criterio obligatorio para todo el país. El problema que se presentó aquí es cuál era el criterio que debiera prevalecer para la determinación de una condición de paternidad. Una persona, un tribunal colegiado, consideró respecto a unas personas que la prueba del ADN podría tener algún valor, y otro tribunal colegiado no le dio el valor por estos elementos que dice el doctor Lascano. Entonces, llegó a la Suprema Corte de Justicia, estoy hablando de octubre del 2006, a mí me tocó presentar ese asunto y fue muy importante la resolución. ¿Por qué motivo? Porque quienes estábamos, y están, lo digo con el mayor respeto, en la Suprema Corte de Justicia, no somos expertos en información científica de diversos campos. Este último ejemplo que decía el doctor Lascano es muy interesante. Uno puede saber muchas cosas de su campo, pero no necesariamente sabe cosas de otros campos que no son el de la especialidad de uno. Entonces, la pregunta que se presentó es, ¿puede llevarse a cabo una prueba de ADN respecto de una persona para efectos de determinar si es o no es el padre de una persona? Segundo, si esa prueba que se va a realizar puede ser realizada de manera obligatoria o no. Tercero, ¿quién y cómo la tiene que llevar a cabo en este sentido? Insisto, les estoy hablando del 2006. Yo entonces todavía no conocía al doctor Lascano, lo conocí aquí en el Colegio Nacional, yo ingresé aquí en el 2014 y fue cuando tuve el gusto de conocerlo un poco antes, pero en ese momento no lo conocí. Sin embargo, sí conocí a una persona que el doctor Lascano mencionó, que es el doctor Francisco Bolívar Zapata, también miembro muy distinguido de esta corporación, y hablé con el doctor Bolívar para que me diera los referentes generales del ADN. Uno. Y hablé con una persona que también es muy conocida en este medio, que es el doctor Fabio Salamanca, que es una persona que realiza operaciones cotidianas en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todos estos elementos. Ellos rindieron una prueba pericial, curiosamente no es una prueba de parte, porque no estaban ellos tratando de demostrar nada respecto de una situación personal, evidentemente. Tampoco ellos estaban tratando de que ganara nadie el litigio, sino que utilizamos una figura que está en el Código Federal de Procedimientos Civiles, todavía en vigor en algunas partes, que va a ser sustituido por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ahí decía que el juez se podía llegar de toda la información que fuera relevante para poder resolver el caso. Para quienes son aquí abogados, ustedes entienden muy bien que no es que yo como ministro estuviera ofreciendo pruebas para tratar de demostrar algo en el proceso, eso hubiera sido completamente indebido. Yo lo que dije es, yo como ministro no alcanzo a comprender cuáles son los alcances del DNA en esta condición de paternidad y por ende requiero que un experto me lo comunique. Los expertos hicieron se les hizo esa consulta y los expertos resolvieron esa consulta, y algo que les puede a ustedes llamar muchísimo la atención es que es una de las primeras, o no sé si la primera sentencia, que tiene toda la transcripción
del lenguaje, no con esta pulcritud, con esta presión que maneja el doctor Lascano, pero sí tiene un enorme desarrollo biológico en el proceso. Lo estaba aquí buscando y entonces ustedes pueden ver que empieza hablando aquí de cromosomas, de los componentes, de la doble hélice, en fin. Hay una explicación para decir por qué íbamos a llegar a esta misma condición. Y también esa sentencia tomó en cuenta los muy importantes criterios de un caso que en el año de 1993 resolvió la Suprema Corte de Estados Unidos. Es un caso que se llama Daubert, es un caso que se llevó contra unas farmacéuticas. Ahí la Suprema Corte de Justicia dijo cuándo un conocimiento podía tener un valor científico, que es un asunto central. ¿Por qué nos parece que es una ciencia la astronomía y no nos parece que es una ciencia en este sentido la astrología? Alguien o muchos pueden creer que la astrología es más importante o más predictiva respecto al carácter de las personas por los signos zodiacales, etcétera, pero digamos en la comunidad científica de nuestro tiempo, más allá de lo que cada quien crea, que se respeta mucho desde luego, una tiene un estatus científico y otra no. ¿Por qué una sí y otra no? ¿Cuándo un conocimiento adquiere rango científico y cuándo no? En el caso Daubert se establecieron estos patrones. La Suprema Corte le pidió a dos equipos de premios Nobel diferenciados que tratara de llegar a una consistencia o un acercamiento a esto. Se generó el criterio y nosotros también en ese caso dijimos, y me lo recordaba hace algún momento Joaquín, dijimos cuando tenía ese carácter. Entonces, establecido el problema jurídico al que voy a regresar en un momento, la primera cuestión es cuándo sí esta Corte va a considerar que se está haciendo o tiene un conocimiento o hay un conocimiento científico. Primer problema. Segundo, en el caso concretísimo del ADN, ¿qué es estas pruebas? ¿Cómo se realizan? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su nivel de fiabilidad, de validez, etcétera? Y creo que esto fue muy importante en la sentencia, sí hubo un compromiso en la Suprema Corte no de ocultar la información, no decir, y bueno, y de todo lo anterior se resuelve, o a nosotros nos parece, no, se puso todo lo que se tenía que poner, insisto, no con los conocimientos propios de nosotros, porque no los teníamos, pero sí con los conocimientos de muy acreditados científicos mexicanos. Y después de estas determinaciones, entonces se dijo, vamos entonces a ver si es aplicable y cómo es aplicable la prueba de ADN para la paternidad. Estoy hablando de un asunto que casi ya va a cumplir 20 años, estoy hablando del 2006, pero en ese momento, como ustedes comprenderán, fue un asunto muy, muy disruptivo en la Suprema Corte de Justicia, primero, porque la Corte no estaba acostumbrada a hacer eso, segundo, porque tampoco había, y lo decía el doctor Lascano, el artículo que él cita de Lieberman es un artículo del 2008, esto que yo estoy diciendo pasó en el 2006, y entonces se tuvo que crear este criterio para decir esta situación que se estaba presentando, si esto era o no era violatorio de derechos humanos, si podía hacerse contra la voluntad de las personas o no, y al final de cuentas si tenía o no estas condiciones. Había un problema en estos asuntos porque las personas, desde luego, no se querían algunas realizar el juicio de paternidad. Una señora, voy a poner un ejemplo simple, decía, ese señor es el papá de este niño, de esta niña, yo quiero que lo reconozca, que se haga cargo de él, pague todas las pensiones alimenticias, atrasadas, presentes, futuras, todo lo que conllevan esas condiciones. El señor, pues podría decir, yo no lo reconozco y no me voy a hacer esa prueba. Se presentaba un problema muy interesante, es cómo se toma el ADN. Decía el doctor Lascano que él puso aquí ADN, yo estoy poniendo aquí ADN, ustedes en distintas actividades lo hacen y lo vivimos todos ahora con la pandemia, ¿no? Con la emisión de ciertas partículas, etc. Pero, ¿qué sucede si una persona dice, yo no me quiero hacer la prueba?
Oiga, simplemente le vamos a tomar cabello, le vamos a tomar sangre, le vamos a, yo no me lo voy, yo no quiero hacerlo. Se podía forzar o no se podía forzar a las personas a que se hicieran estas condiciones. Y la verdad, voy a decir que se nos ocurrió una idea muy, 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 muy peculiar. Y lo tengo que confesar. ¿Cuál fue la idea? Si una señora decía, ese señor es el papá de mi hijo, y el señor se negaba a hacerse la prueba, lo que le dábamos es lo que en derecho se conoce toda la historia, una presunción. Y lo que decíamos es, si la señora dice que usted es, presuntivamente usted es. Ahora, usted no quiere ser reconocido con el padre, no se preocupe, hágase una prueba de ADN y demuéstrenos que usted no es. Claro, todo el mundo corría a hacerse la prueba de ADN y fue la forma en la que, no dejo de reconocer que ahí se nos ocurrió eso con el equipo de trabajo, con el actual magistrado Casasola y algunas otras personas, esta prueba. No sé si me estoy explicando. Tenía la presunción de ser cierta la afirmación que hacía la mujer en general. Ahora bien, el hombre o el señalado quería que esa presunción dejara de serlo y quería que esa presunción se revocara, bueno, pues la forma en la que eso podría acontecer es que se hiciera una prueba y demostrara, bajo todos los elementos de ADN que acaba de explicar muy bien el doctor Lascano, que no lo era. Este caso, y lo vamos a seguir viendo en el seminario, como decía Joaquín, fue importantísimo. ¿Por qué? Porque este caso rompió esta idea muy autorreferente de la profesión y como vieron también lo decía el doctor Lascano en los Estados Unidos, de que como uno sabe derecho, sabe todo lo relacionado con la materia jurídica. Hay un apotegma en el derecho que dice que el juez es perito de peritos, seguramente ustedes lo han escuchado. Y esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque alguien en un momento dado en el proceso tiene que cerrar la condición procesal. Uno ofrece una prueba, otra prueba, una prueba, una prueba. ¿Cuál es el perito que al final de cuentas es el más inteligente, el más sabio, el más conocedor? El juez en un momento dice, yo voy a valorar cuál es el mejor conocimiento que se me ha aportado como prueba. Pero ese es un elemento de clausura del proceso. Ese no es un elemento donde por ser juez se le reconozca una inteligencia superior o un conocimiento total de la totalidad de los fenómenos totales del universo total. Eso es una ficción. Y sin embargo, muchos juzgadores piensan que esa idea de que el juez es perito de peritos los inviste de una calidad jurídica, desde luego, y de una calidad científica y cognitiva o epistémica, como ustedes quieran, total. Y eso es una falsedad. Este asunto fue extraordinariamente importante por la sencilla razón de que se rompió esa autorreferencia jurisdiccional y la Corte dijo, me atreveré a salir a preguntar a los expertos en una materia que me digan cosas de las que yo carezco para que el asunto se resuelva. Por esos mismos años se resolvió otro asunto importantísimo, lo voy a mencionar para que entendamos lo que estoy diciendo, que tuvo que ver con militares con VIH. Se presentaron varios casos de militares con VIH-Sida y fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas, por la expresión no es mía, es una expresión de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por inutilidad. La ley cuando se redactó decía que una persona que estuviera en condición de seropositividad, que fuera seropositivo, era dado de baja. Vinieron unas personas y dijeron, oiga, la ley es muy general. Pedro Morales y algunas personas promovieron los amparos muy inteligentemente y dijeron, es una condición muy general. Y probablemente lo era, pero en el momento en que se redactó esa ley era el mejor conocimiento que se pudo tener en ese momento. Allí yo pedí pruebas a la Academia de la Investigación Científica, una querida amiga de muchos de nosotros, Renata Villalba, me ayudó, fantástica persona, una amiga muy querida, nos ayudó y varios médicos, entre ellos Samuel Ponce León, nos ayudaron a definir cuáles eran las diferencias entre seropositivo, VIH, las condiciones de incapacidad, las condiciones de afectación, etc. Y lo que demostró la prueba es que una persona que está, lo voy a poner así para simplificar muchísimo, en condición de seropositividad no es una persona que esté en una condición ni mucho menos de inutilidad, es una persona que puede seguir su función.
Con ese peritaje que se presentó en el proceso, la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de ese supuesto de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, porque en lugar de diferenciar distintos momentos, distintas condiciones de las personas, hacía un juicio general y discriminaba y metía a todos, déjenme decirlos, en una misma bolsa, cuando había unas posibilidades de diferenciar y hacer muchas cuestiones. Ese fue un segundo y muy importante caso, otros los ha dicho Joaquín, los vamos a seguir viendo a lo largo del seminario. Pero aquí lo interesante de estas decisiones, además del aspecto científico, es que, insisto, la Corte rompió, quebró esa idea autorreferente de yo soy el perito de peritos, como yo soy el juez supremo, yo puedo resolverlo todo y puedo decidirlo todo, y se abrió a una condición que desde entonces, estoy hablando del 2006, desde 2005, se fue manteniendo y después se fue desarrollando. Ya contaremos otros muchos casos en estos elementos de la Suprema Corte. Asuntos que tuvieron que ver con medicina, qué pasaba con cirugías bariátricas, qué pasaba con obesidades mórbidas, qué pasaba con diabetes, con hipertensión, muchas, muchas cosas que iremos explorando a lo largo de estos elementos. Pero insisto, este punto y estos casos iniciales del 2006 quebraron esa idea del juez como perito de peritos. Lo muy interesante para mí en este caso, a diferencia de otros casos que después se llevaron, es que la Corte salió a preguntarle a los expertos cuál era el mejor conocimiento de expertos. La Corte no trató en estos casos de suponer que ella misma era tan experta que ella misma podía abrir Wikipedia o podría abrir Google o podría abrir Google Academics o cualquier cosa de estas y diferenciar, discriminar, ordenar los criterios, como si desafortunadamente pasaron en algunos otros casos. A mí me parece que eso fue, realmente lo digo, un fraude. ¿Por qué? Porque los propios tribunales precisamente salen a preguntar porque no saben lo que están haciendo. Salir y decir yo voy a preguntar en Google las cosas que a mí me parezcan, pues me va a salir lo que a mí me parezca y tiene un sesgo pavoroso en todos estos elementos, pero aquí, insisto, se dio esos casos. Esto produjo la firma de convenios de colaboración con muchas instituciones del país, la Academia Nacional de Medicina, la que está el doctor Kersenovich, la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad Nacional, el Colegio de México, una gran cantidad de instituciones para que sus integrantes pudieran coadyuvar con la Suprema Corte a la resolución de estos casos. Y creo que con la ministra Piña se ha dado un paso central con la creación de esta unidad en la que está trabajando precisamente Joaquín Jiménez, que es no solo ya salir a preguntar para traer conocimiento, sino que en casa, déjenme decirlo así, hay expertos que pueden proveer de ese conocimiento o expertos que pueden entrar en contacto con otros expertos para efectos de ayudar a los tribunales a tomar esas decisiones. Voy a terminar con esta reflexión. El doctor Lascano nos presentó esta muy hermosa figura, así lo digo, del DNA, de la doble hélice de Watson y Crick de 1953. En alguna ocasión vino el doctor Bolívar y en alguna ocasión vino también el doctor Martínez Palomo a la Suprema Corte hace muchísimos años y nos explicaron y movieron esto, etc. Cuando la presentaron, yo me hice esta pregunta. Supongamos que en 1953 alguien hubiera dicho, ¿cuál es la importancia jurídica de esa doble hélice? Yo creo que nadie lo hubiera podido definir en ese momento. Hubiera dicho, oiga, pues es algo muy importante. ¿Cuál es el vínculo del derecho con la doble hélice? Bueno, pues a lo mejor hay que proteger la construcción que Watson y Crick hicieron, hay que su descubrimiento, hay que decir que son Watson y Crick los descubridores y no John y Smith. En fin, habría esos temas de propiedad intelectual, no mucho más. Sin embargo, esa doble hélice, con el pasar del tiempo, se empezó a convertir ya no en ciencia pura, déjenme usar esta categoría muy simplona, se empezó a convertir en tecnología. Y esa tecnología empezó a invadir la vida de todos nosotros. Hoy ustedes saben que se pueden quitar ciertos segmentos, de eso el doctor Lascano también ha trabajado muchísimo, se pueden evitar algunos males, él ha trabajado en estos temas sobre cáncer de mama, algunas otras cuestiones que se pueden identificar,
se toma una parte, se quita otra parte, se hacen cortes, se hacen operaciones. Ahí tiene todo esto una tecnología que él no lo ha explicado aquí en el Colegio Nacional muy bien. Ahí sí hay un problema para el derecho. Ya no es el problema de patentes, ya no es el problema de invenciones, es el modo como esto interviene en la vida de todos nosotros. Y ahí el derecho es el regulador máximo, dado que no todos creen en lo mismo, dado que no todos aceptan la misma moral y dado que todos suponemos que estamos viendo una sociedad razonablemente democrática, el gran estandarizador, si se puede decir así, el gran regulador para todos nosotros es el derecho. No es como en otros tiempos históricos, la religión o ciertas formas o ciertos valores. Aquí es el derecho con todas las características, todos los problemas, todas las tensiones. El derecho se tiene que ocupar de estos fenómenos, pero no se puede ocupar ahí a tontas y a locas, como decía antes, sino se tiene que ocupar con una enorme precisión técnica que sea la parte sustancial de las decisiones jurídicas. Y de esto es de lo que se trata el asunto. Es cierto que mi profesión es resistente a la ciencia, sí, es una profesión resistente al cambio, sí, es una posición que por su propio funcionamiento trata de mantener status quo, no deliberadamente, ¿no? Simple y sencillamente, pues así se hace, y fin de la discusión. Esta es una de las características del ejercicio profesional en todo el mundo, en todos los tiempos históricos, pero también es una profesión a la que la tenemos que estar impulsando, abriendo para decirle, muy bien, tú vas a resolver problemas de cambio climático, vas a resolver problemas de nuevas tecnologías, estupendo. Ese poder que tienes de formalizar nuestras relaciones sociales tiene que pasar por el mejor conocimiento científico. A lo mejor alguno de ustedes me dice, oiga, en 20 años, primero vamos a ver si estamos vivos, y en segundo lugar, en 20 años veremos qué conocimiento has. Pero hoy estamos comprometidos a tener el mejor conocimiento. Dentro de 20 años que se comprometan ellos a tener el mejor conocimiento que puedan tener. Y esto es de lo que se tratan estos seminarios y de esto es de lo que se trató estas decisiones. Como ven, para mí lo más importante de todo, y esto fue una parte no expresa, que no hubiera sido estratégicamente correcto, fue romper ese monopolio de la sabiduría del derecho, un monopolio que por lo demás se ha construido por milenios, no tiene nada que ver ni con México ni este momento presente, por milenios, donde se rompió ese monopolio para atrevernos a dialogar con personas que sí conocen esos fenómenos para poderlos plasmar en la ley, en la sentencia y en cualquier otra de las formas jurídicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cosío, doctor Lascano, por estas presentaciones, pues creo que extraordinarias, que nos muestran un punto de intersección entre estas dos áreas que son tan importantes en la sociedad. Yo quisiera hacer un par de preguntas para que nos ayudaran a contextualizar algunas ideas. Quisiera empezar solo con estas, que en este caso que mencionó el doctor Cosío, existe, tenía que manejarse un equilibrio entre la intimidad de la persona a la que se le iba a hacer la prueba de ADN y el derecho del menor a conocer su filiación. Y aquí la pregunta sería, mencionaba usted, doctor, que se requieren bases de datos para poder leer todas estas series de secuencias y compararlas. Y la pregunta es si en esas bases de datos o en las secuencias que están revisando, ¿qué otra información hay? Finalmente se puede resolver, como usted nos mostró, un caso de filiación, se puede identificar quizá una persona, pero la pregunta es si no hay información que no debería de estar almacenado, cómo se puede proteger esa información, sobre todo pensando, como usted mencionaba, doctor, pues el uso de la tecnología que existe hoy en día también sobre el ADN o la propensión a ciertas enfermedades, que eso podría tener que ver quizá con seguros, con empleos. Entonces, justo este equilibrio entre lo que nos puede decir o de lo que puede hablar el DNA, corrigiendo, y lo que quizá no debería decir el DNA, ¿no? Entonces, adelante, doctor Lascano. Muchas gracias. Me impresionó, el doctor Cosío siempre me impresiona,
pero me impresionó mucho la descripción que hiciste de ese reconocimiento de la ignorancia que se dio, que es finalmente lo que es implícito en la Suprema Corte de Justicia. Pero veo una asimetría brutal, porque aquí el punto yo creo que no es solo que los abogados y las instancias legislativas, judiciales de la nación sepan de ciencia, sino que también los científicos sepamos más de derecho. Yo creo que aquí hay una asimetría brutal y lo primero que me vino a la mente es el caso precisamente de las enfermedades o las propensiones a ciertas enfermedades, por un lado, y por otro lado el problema del derecho ecológico. Porque si ustedes hablan con cualquier persona dedicada a la biología en México, rápidamente reclamará la necesidad de estar protegiendo la biodiversidad que tenemos en el país, la responsabilidad histórica, la responsabilidad biológica, la responsabilidad científica. Pero yo creo que salvo unas cuantas excepciones, como el doctor Sarucán, como Julia Carabias, la mayor parte de los biólogos no tenemos ni la más remota idea del terreno pantanoso que significa meterse a ver la parte legislativa de las obligaciones y no sé si hay una diferencia entre obligación y responsabilidad en el caso del derecho que tenemos al respecto. Entonces, yo lo que propondría sería, si me lo permiten, que alguna sesión de este seminario en un momento dado se llevara a la Facultad de Ciencias para que también tuviéramos acceso a esta visión y que buscáramos el que hubiera planes de estudio más flexibles para que, por ejemplo, un estudiante de derecho interesado en problemas ecológicos fuera a la Facultad de Ciencias o a Ciencias Biológicas del Politécnico o a la UAM, y al revés, que los biólogos interesados en esto se acercaran a eso, ¿no? Por un lado. Ahora, siendo ya muy específico y respondiendo a la pregunta de Joaquín, sí, déjenme mencionar algunos casos directos. Hubo un caso de un estudiante de la Facultad de Ciencias que, no voy a dar más detalles, más que el hecho de que él estaba interesado en la física médica y eso buscó un empleo como técnico en el Seguro Social y tenía toda la formación para trabajar bien en este sentido. Como trabajando en, él iba a ser técnico radiológico, tienen que hacerse estudios constantes de los niveles de radiación, que es algo que no mencioné, la radiación es acumulativa, los efectos de la radiación son acumulativas en el DNA. Le hicieron pruebas cuando solicitó el empleo y sin decirle nada, le hicieron pruebas de VIH. Y no solo le negaron el empleo, sino que lo que además me pareció el colmo de la injusticia más absoluta, boletinaron su nombre al Seguro Social, al ISSSTE, a hospitales privados. Entonces, él se acercó a mi laboratorio porque a veces trabajamos con cosas de evolución de virus y demás para ver qué se podía hacer. Fuimos con Samuel Ponce de León, un infectólogo muy distinguido, un amigo muy querido. Él se indignó tremendamente. Buscamos apelar, estábamos dispuestos a ayudarle. Se buscó apelar a la Comisión de Derechos Humanos en el pasado, pero el estudiante en ese momento tuvo miedo de que la familia supiera su situación como VIH positivo y cuando finalmente se decidió ya había pasado un periodo legal para poner la queja, una cosa así terrible, ¿no? Entonces, sí, la información médica, inmunológica, etcétera, puede ser sujeta de este tipo de abusos. Las bases de datos que pueden tener información sobre, por ejemplo, la tendencia que tenemos los mexicanos a la diabetes, en mi caso no es tendencia, es una realidad, pueden ser mal utilizadas por las compañías de seguros. No tenemos una buena prueba de Alzheimer molecular o de Parkinson, pero
Esto implicaría también un problema con los derechos de una persona si esto llega a las bases de datos y la confidencialidad no se guarda. Ahora, también hay un dato que es bastante interesante sobre las bases de datos. La población más estudiada genéticamente, voluntariamente, son los islandeses. El número, ¿cómo ponerlo para ser cortés? El número de islandeses que no son hijos del papá que creen que son, es muy grande. Y los islandeses lo toman con mucho sentido del humor y filosofía, pero es exactamente el tipo de información que se puede derivar y que puede tener consecuencias brutales a nivel individual o a nivel colectivo, afectando derechos, empleos, seguros, etcétera, ¿no? Sobre esta misma pregunta, efectivamente hay un problema brutal. Hoy, cuando ustedes van a hacerse análisis clínicos, cualquier mañana, a cualquier laboratorio, pues toman muestras muy, muy representativas de toda su biología. Y lo que ustedes firman es un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad, seguramente lo han visto, o cuando ustedes se someten a alguna intervención, etcétera, etcétera, ustedes firman un aviso de privacidad. Ahí hay una regulación muy importante sobre todos estos centros, estos lugares que tienen la información personal de ustedes. Y de ahí hay, por ejemplo, una enorme importancia de lo que se llama el INAI. Ustedes nada más y yo consideramos que el Instituto es Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es muy importante el INAI porque cumple una segunda función no tan considerada, no tan señalada como la primera. No solo es preguntarle al gobierno dónde están los papeles sobre las decisiones que está tomando, sino es también encontrar las formas de regulación para el gobierno y para los privados respecto a la manera en que la información de todos nosotros tiene que estar de esa edad. Y lo que decía el doctor Lascano y lo que se decía en la pregunta, y lo que sea en la pregunta Joaquín, es muy cierta. Ha habido momentos muy importantes donde la información se está distribuyendo, con esas informaciones se puede, como este caso muy triste, desafortunado que se dijo, se pueden hacer proyecciones sobre qué iba a pasar, jugar con las primas de seguro, dejar de contratar personas o quitarles el empleo, una serie de cuestiones muy interesantes y muy graves en este sentido. Yo tuve la fortuna de estar en el patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica y allí hicimos un primer esfuerzo, eso ya hace algunos años, tratando precisamente, y es un libro que se publicó aquí en el Colegio Nacional, uno de los libros naranja de la colección Derecho I. Y entonces lo que tratamos de hacer ahí es ver cuál era todo el marco de las posibilidades que se estaban dando respecto a la información genética para ver si estaba regulada o no. Si estaba regulada, primera cuestión, si estaba bien regulada o no. Si está bien regulada, como dicen los americanos, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Déjalo así. Si está regulada y está más regulada, hay que regularla bien. Y si no está regulada, simplemente hay que regularla lo mejor posible. Hicimos todo este dibujo, quedó, la verdad, bastante bien, por una serie de cambios en la institución, etcétera. Eso ya no se pudo llevar a la práctica, pero aquí está un libro que dibuja muy bien, de verdad, todas estas condiciones genómicas. Y lo que decía el doctor Lascano es completamente cierto. ¿Por qué razón? Porque no existe también del lado de la ciencia una cultura jurídica que le permita a los propios científicos saber qué sí, qué no, cómo y cuándo trabajar y bajo qué resultados. Nos hemos encontrado con casos terriblemente serios porque se hacen algún tipo de operaciones, algún tipo de pruebas y esto demuestra. Hace tiempo también, estando creo que el doctor Grau en la Facultad de Medicina, antes que fuera rector, trabajamos bajo condiciones de ensayos clínicos que tenían que ver con cuestiones genómicas. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que distintas legislaciones penales o administrativas usaban distintos verbos para marcar distintas, desde luego, acciones relacionadas con esto. Entonces, eso era muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, estoy
satisfaciendo todas estas condiciones en el Código Penal. Sí, en el Código Penal sí, pero no necesariamente en la Ley General de Salud, ¿eh? A lo mejor en la Ley General de Salud sí, pero no en el reglamento, ¿eh? ¿Por qué? Porque los verbos tenían una variancia enorme en estas condiciones. Ese trabajo se hizo, en fin, por ahí debe estar publicado en la, probablemente en la Gaceta Médica de México, pero si uno decía, estas son condiciones muy riesgosas como para que alguien se pueda meter a trabajar en este sentido. Entonces, sí, este es un tema central de nuestro futuro, porque aquí sí, todas estas distopías, todas estas cosas que ustedes ven en películas de ciencia ficción, pues sí pueden empezar a aparecer, en el sentido de que las personas queden clasificadas genéticamente, decir, mira, todo ese grupo, segmentamelo, va a salir carísimo por las enfermedades que van a tener, yo no quiero tener a nadie de esos señores en mi nómina, o a todas estas personas, ahí se puede jugar trágicamente con todos estos elementos de la ciencia ficción, si no hay un manejo, una restricción, una protección de todos esos datos personales que nos pueden definir de muchísimas maneras. ¿Puedo agregar una cosa? Perdón. A ver, creo que aquí es importante mencionarlo, es un conocimiento muy sabido en la comunidad biológica, en la comunidad de ciencias de la vida. Pero, por ejemplo, yo puedo, de hecho, soy en este momento positivo para SARS-CoV-2 por las vacunas. Si a mí me buscan para SARS-CoV-2, por supuesto, todos los que estamos aquí somos positivos porque hemos sido vacunados. Pero esto es diferente a haber sido infectado y entonces que la gente fuera corrida, como sabemos que sucedió, si quedaron infectados por el SARS-CoV-2 al principio de la pandemia. Allí no hay duda, es un caso sí o un caso no, pero no quisiera que se quedaran con la impresión de lo que presenté, de que hay un gen para el Alzheimer, o hay un gen para el Parkinson, o hay un gen para el cáncer. En términos generales, lo que tenemos son interacciones de grandes conjuntos de genes, de manera que en formas que a veces no tenemos ni la más remota idea cómo se pueden dar, y a veces lo que llamamos una enfermedad, por ejemplo, en realidad es el nombre genérico para una serie de subenfermedades, por ejemplo, el autismo. Hay personas que padecen autismo porque les falta un pedazo de DNA y hay otros casos en que es la interacción de distintos genes, de distintas mutaciones, qué sé yo, y eso no inhabilita ni a unos ni a otros para estar siendo sujetos de derecho y de, en fin, ¿no? Pero creo que eso es importante, no piensen que hay un gen para el Parkinson y ahora, o hay un gen para la diabetes, no, en modo alguno. Tenemos marcadores, pero la interacción entre los productos de esos genes no necesariamente es lineal, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Pues hemos visto, ¿no?, una exageración en el uso de los genes, del nombre gen, el gen de la inteligencia, ¿no? Que ya da ideas totalmente pues que atentan contra los derechos. Yo quisiera, retomando esta idea que nos dio usted, doctor Lascano, sobre la simetría, es decir, que desde la ciencia no se voltea a ver al derecho, y retomando pues los principios que comentó, este principio tan importante que comentó el doctor Cosío, de cómo se integra o cómo debe integrarse la ciencia en un proceso judicial, cuáles son los criterios, que serían, ¿no?, menciona la fiabilidad, la pertinencia, la aceptación dentro de la comunidad científica de ese conocimiento, que se pueda refutar o conocer el margen de error. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, ¿cómo se puede definir eso desde el lado de la ciencia? Es decir, ¿qué es el conocimiento científico? ¿El conocimiento de frontera cumple, por ejemplo, estos criterios de que es aceptado por la comunidad científica? ¿Todo el conocimiento podría ser válido por considerarse que pasó un proceso, digamos, de publicación en revistas científicas? Estoy pensando, por ejemplo, que hay publicaciones donde se mencionaron, ¿no?, que los neutrinos en algún momento podían viajar más rápido que la luz. Es decir, ¿cuáles son los criterios que tendrían que utilizarse para poder integrar conocimiento científico dentro de un proceso judicial? A ver, el lema de la Royal Society, que se fundó por ahí de finales del siglo XVII, es nullius in verba,
Nadie tiene la última palabra. Es decir, el conocimiento es algo que inevitablemente se está desarrollando, que se, incluso la naturaleza de las preguntas que nos hacemos cambia, no solamente la naturaleza de las respuestas, sino la naturaleza de las preguntas cambia. Y yo diría que el método más preciso es la evaluación de pares. La evaluación de pares, porque puede ocurrir que haya una persona que asegure que esta conclusión es impecable y va a resistir el paso del tiempo, y surja una colega que demuestre una situación de excepción. En términos de ciencias de la vida, algo que es real es que en la biología siempre encontramos excepciones. En la biología siempre encontramos las variantes en una población, y de hecho uno puede hablar de tendencias genéticas en una población, el reconocimiento de las variantes es central. Por ejemplo, el doctor Cosío y yo conocemos una persona cuya pareja falleció de VIH, y esa persona intimó con su pareja con una lealtad absoluta hasta el último momento sin protección y no quedó infectado de VIH. La explicación más probable es que él debe tener una mutación en el receptor y el virus nunca lo infectó. Y sabemos de casos de personas que estuvieron expuestas a SARS-CoV-2, para mencionar un ejemplo reciente, y nunca quedaron infectadas. Entonces, esas excepciones siempre se tienen que evaluar. ¿Cómo evaluarlas? Bueno, alguien podría decir, saco mi estampita del Sagrado Corazón de Jesús, pero yo creo que en realidad ahí es la evaluación de pares lo que permite llegar a una conclusión correcta. Esto es especialmente importante como bien decía usted, en los descubrimientos de vanguardia, ¿no? Y recordar que la ciencia es como la democracia, con el tiempo corrige sus errores, ¿eh? No estoy dando ninguna sugerencia para lo que deben hacer en un par de meses, pero eso pasa, ¿no? Muchas gracias. Y perdón, doctor Cosío, muy rápidamente, ¿cómo debe una persona juzgadora tomar, valorar las pruebas científicas? Miren, es que esto que decía el doctor Lascano, por eso estaba buscando la decisión. En esa decisión decían los siguientes pasos. Voy a leer textualmente. Que la evidencia científica sea fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere generalmente que la teoría o técnica científica de que se trate A haya sido sujeta a pruebas empíricas, o sea, que la misma haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad. B, haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica, lo que decía el doctor Lascano. C, se conozca su margen de error potencial. Y D, existan estándares que controlen su aplicación. Entonces, lo que se dijo con el estándar Daubert es, ¿usted va a decirme que esto tiene un sentido científico? Sí. Y aquí es bien interesante, porque lo voy a relacionar con la pregunta que hace Joaquín, porque, digamos, podemos estar ahorita hablando de ciertos elementos que no estandarizados, pero en un cierto punto, ¿cómo sabemos que eso que se nos está diciendo que es conocimiento científico puede pasar la prueba para decir si es conocimiento científico? Ustedes vienen a un juicio conmigo y me dicen, señor juez, dígame, le voy a ofrecer esta prueba que no se ha ofrecido nunca, o que se ha ofrecido pocas veces y quiero que usted la tome como cierta, la valore y conforme a esa prueba que le estoy ofreciendo me dé la razón. La razón puede ser que yo a usted les dé un premio económico, que castiga a una persona mandándola a la cárcel, pueden ser bienes y males como reparte siempre el derecho. Entonces, la pregunta es, yo estoy allí sentado, me aceptan ustedes una prueba y ¿qué hago con la prueba? Por supuesto que su contraparte va a poder decir es una prueba falsa, no es una prueba falsa, etc. Puede ser que yo haga nombre un tercer perito en discordia. El perito dice que sí, el perito, el demandado dice que no, nombro un perito en discordia y ese perito en discordia le da la razón a, le da la razón a B o adopta la posición C. Pero aquí se presenta un problema que es justamente lo que decía con el doctor Lascano. ¿Y cómo entiende el juez aquello que le está diciendo el perito? Este es el problema central. Porque claro, yo puedo decir, bueno, pues este señor tiene dos doctorados y es un argumento de autoridad.
Este señor se ve muy confiable, bueno, pues ahí hay un sesgo espantoso. Este señor me cayó, pues es un sesgo todavía peor. Entonces, ¿cómo yo sé o yo me allego de la información para saber, para entender aquello que me está diciendo? Si me empiezan a hablar de tianinas y de guaninas y de... ni sé qué es una tianina, ni qué es ser una guanina, ni entiendo nada de lo que me están aquí diciendo, ¿cómo traduzco eso? Yo tengo que tener mi propia información. Y el artículo 72, voy a contestar algunas preguntas que me están haciendo porque tenemos que acabar a las 8. El artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civil dice: el juez se puede allegar de cualquier información para la resolución del asunto. Ojo, y esto sí es muy importante, yo no estoy ofreciendo pruebas, yo no estoy diciendo, sí, fíjense cómo ese señor sí mató a esa persona, o fíjense cómo ese señor sí es, yo no estoy diciendo eso, yo lo estoy extrayendo información para conformar mi criterio, para entender lo que me están planteando y con esa información darle la razón a uno o darle la razón a otro. Es una operación completamente distinta. Y esta sí me parece que es una cuestión central en la forma de resolver los juicios en este caso. Yo tengo como perito al doctor Lascano, imaginemos, o al doctor Ponce León y al doctor Bolívar, imagínense, o a Fabio Salamanca, que esa fuera mi junta de peritos. Ellos se ponen a hablar y hablar y hablar de cosas y vienen y proteínas y moléculas. Yo no, así de primera vista, no puedo entender lo que están diciendo. Sería una pedantería horrenda de mi parte. Ah, sí, claro, yo entendí. O como vi Discovery Channel ayer, o como vi un libro, eso es muy irresponsable. Entonces yo tendría que decir, a ver, se me callan todos un rato, me voy a ir a estudiar, voy a obtener mi propia información y voy a, y este es el punto central, y esa información con la que yo voy a resolver, voy a tener el valor, pues se requiere valor, y dos, el compromiso de ponerla en la sentencia. No es, a mí me parece, yo me contar, oiga, eso es una irresponsabilidad brutal. Yo estoy diciendo que esto, con lo que voy a resolver, está puesto como está puesto en esa sentencia y está traducido. Alguien puede decir, oiga, este señor no distingue ni los cromosomas, ni los, nada, este señor es un, bueno, refútenme, critíquenme, díganme, pero yo también quiero jugar el juego de la ciencia porque estoy jugando ciencia en mi sentencia. Y este sí me parece que es un paso importantísimo que en la lógica de mi profesión y en la lógica de la actividad jurisdiccional de la que estuve 20 años metido, esto no se suele dar. Lo que hay es una manera de refugiarse por parte de los juzgadores, y lo mismo pasa con los ministerios públicos y las autoridades administrativas, con todos. No es un problema de jueces, es un problema en general de la autoridad, donde se refugia en su autoridad y yo resuelvo lo que resuelvo porque soy la autoridad. Entonces, tu mérito, tu inteligencia, tu sapiencia, ¿proviene de que eres la autoridad? Sí. Bueno, pues eso es un argumento, ahora sí, nunca mejor dicho, de autoridad. Pero ¿por qué no te atreves a decirme qué es lo que tienes en la cabeza y me lo pones en la sentencia para que yo sepa si resolviste con sabiduría o con ignorancia, o tienes ahí una falacia o un error monumental con el cual, inclusive, como le decía también el doctor Lascano, en futuras generaciones esto se pueda corregir? Porque a lo mejor dijimos una barbaridad y dentro de unos meses o años sale una mejor prueba, ¿no? Decir, muy bien, ese fue un caso trágico, dijimos una cosa espantosa en ese caso, pero tenemos el valor para decir, en el siguiente caso lo vamos a mejorar, porque no entendimos, no observamos, no nos informamos. Yo creo que este es un juego que le da una enorme legitimidad a la Corte y a los tribunales en general. En general, en el mundo, los tribunales se apertrechan en la idea de decir, yo soy la autoridad, yo soy el juez, yo soy el que resuelve y todos ustedes tienen que aguantar. Y esa no creo que es una buena manera de legitimidad, sobre todo en un momento de un cambio social, político, económico, tecnológico, religioso, global, etcétera, como el que estamos viviendo. Yo creo que eso, traté de contestar varias preguntas que me hicieron de una buena vez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cosío. Pues sí, creo que tenemos ya el tiempo encima. No sé si hay alguna otra pregunta que quiera contestar. Doctor, usted si quiere. Sí, como no, muy rápidamente, una pregunta de
Genet Quintero Barrios, donde dice, ¿qué pasaría en el caso de las barras de la prueba de paternidad si ambas barritas coinciden con la primera? Bueno, simplemente se hace una digestión adicional y entonces la probabilidad de que las demás barras coincidan también se va para abajo. No va a haber dos papás por cada bebé, de eso podemos tener la certeza total. ¿Qué pasa? Que entre hermanos, dijo que entre hermanos el DNA es bastante más parecido que entre los que no son hermanos. ¿Qué pasaría si fallezco y mi cónyuge, y aclara don Abel Cruz González, es un suponer, lo subraya, reclama que mi hermano es el papá de mi hijo? ¿Cómo podría comentar que no y qué consecuencias o métodos se tomarían para la persona que busca obtener algo? Bueno, usted no podría comentar nada si ya se murió, pero pues sí, pero las diferencias entre hermanos son lo suficientemente grandes como para distinguir la paternidad, ¿no? Allí. Y una pregunta fascinante que de hecho ya la respondió el doctor Cosío. ¿A quiénes consideran los científicos como expertos? ¿Qué hace falta por parte de los científicos para que llegue el conocimiento científico a otros sectores y que sea entendible? ¿A quiénes consideramos como expertos? A los que tengan una historia personal como individuo y como grupo en una cierta área. Yo, por ejemplo, puedo tener… A ver… El campo en el que yo trabajo me obliga a tener una idea sobre meteoritos, pero no sé nada de petrología. Bueno, hablo con los geólogos para completar esa información y ya está, aunque mi formación sea de biólogos. Hay las fronteras de metodología, de conceptos entre las distintas disciplinas más o menos establecidas, pero al mismo tiempo esas fronteras son lo suficientemente vagas como para que una bióloga molecular sepa lo que es la deriva continental. Y entonces uno puede de esta manera tener diálogos en común. ¿Qué hace falta por parte de los científicos para que llegue el conocimiento científico a otros sectores y que sea entendible? La divulgación científica. Perdón. Yo creo que la divulgación de la ciencia es una manera no nada más de democratizar la cultura científica, sino también volver comprensible los conceptos y los lenguajes a un número cada vez mayor de personas. Yo recuerdo que la Facultad de Derecho tenía un programa de televisión en donde lo invitaban a uno a hablar sobre películas o algo así, y era fascinante porque los biólogos somos profundamente ignorantes de la filosofía, la historia, la estructura del derecho, y ese programa era en realidad una forma de divulgación para que gentes de una disciplina supiéramos lo que estaba pasando en otra, y yo creo que eso es algo que se debe dar no solo entre las ciencias, sino entre todas las disciplinas científicas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Cosío, pues unas palabras para cerrar quizá ya esta conversación tan interesante, por favor. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo lo que queríamos hacer el seminario y de veras que nos tenemos que felicitar aquí a la unidad. Un saludo a Alejandra Rabás, a ti, desde luego, Joaquín, porque vamos a seguir con esto, al canal judicial, que divulga cosas muy buenas, yo creo que está en una temporada buenísima con lo que se está haciendo, y también felicitar a la ministra Piña por esta unidad, porque claro, esta unidad tiene una base institucional que está produciendo estos conocimientos. Y lo que vamos a estar haciendo de verdad, lo van a ver ustedes, son, ya lo dijo Joaquín, cuáles son estas charlas. Yo acepto desde ahora y con gran alegría la invitación que nos hace el doctor Lascano para ir a la Facultad de Ciencias y algunas otras facultades de la universidad, porque realmente así es como se va dando uno cuenta de que tiene que conversar con los demás. Decir, pues, oye, yo de esto no sé, ¿me cuentas? Y no sabes, ¿no? Y no me da pena decir que no sé, sería lo más terrible del mundo decir, yo sí lo entiendo todo y si quieres te doy unas clases. Oiga, pues eso sí es de una pedantería y echa uno a perder de veras muchas cosas y lastima muchas personas. Entonces vamos a intensificar estas cuestiones. Y para terminar, pues quiero decirles que nos están viendo, aquí es una cifra muy, muy importante, más de 1,000 personas en vivo a través de las plataformas de las Casas de la Cultura Jurídica, de Justicia TV y de la Suprema Corte. Y también hay una lista
Muy, muy bonita, me voy de muchos estados, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Irapuato, gente de Saltillo, de Guatemala, de Uruguay, y de entre todas ellas voy a leer solo una. Felicitación de Carolina Farías y la voy a leer textualmente. Un saludo enorme al doctor Lascano, siempre lo recordamos con mis alumnos con mucha admiración desde Colón, Argentina. O sea, para que vean que también nos ven en muchos lados y nos escuchan y están interesados en este tema. Y como dice el Colegio Nacional en su lema, esta idea de la libertad por el saber, pues también sepamos aprender en esta libertad, decir, pues yo no sé, yo no alcanzo a entender por qué está pasando este fenómeno, por qué tiene estas formas de modelación, por qué no hablo con expertos, y eso sí pasa por una condición de aprender a reconocer los límites de uno mismo. Entonces, les agradecemos muchísimo a todos ustedes su presencia, quienes están en el aula, quienes están desde luego en las redes que ya dijimos que son bárbaras en este momento, por supuesto, a querido Antonio Lascano, a Joaquín y un saludo a todos ustedes. Nos seguimos viendo en otras de estas charlas y dense cuenta de la posibilidad de interactuar, de insertar, de compartir conocimientos para tener una mejor comprensión de las cosas. Muchos saludos para todos ustedes.